Litigante es una película colombiana protagonizada por Carolina Sanín y Leticia Gómez, que forma parte de la selección oficial de la competencia de ficción del 23 Festival de Cine de Lima. La película tiene como protagonista Silvia, interpretada por Sanín, que es una mujer más o menos cuarentona, treintona de repente, madre soltera, definitivamente trabaja como, obviamente es una litigante, trabaja en el Departamento de Obras Públicas de Medellín, de Colombia. Y una madre interpretada por Leticia Gómez que desgraciadamente se está muriendo de cáncer de pulmón y en realidad está viviendo ahorita una etapa de su vida en la que se le están acumulando un montón de problemas. Porque muy aparte del problema que tiene su madre, a quien ahora tiene que cuidar y tiene que tratar de convencer de que se haga tratamientos, también está siendo investigada por culpa de su jefe en el trabajo, lo cual le trae un montón de problemas. Le invitan a la radio, en donde se siente un poquito acusada de manera injusta. Está preocupada de que de repente no va a poder contratarla si es que decide cambiar de trabajo. Su hijo, que dentro de todo no es un buen chico en realidad, está teniendo algunos problemas en el colegio, donde se está comportando de manera agresiva porque los demás niños le dicen que no tiene padre. Esto se debe a que ella tiene una situación muy particular con el padre del hijo. Entonces, lo que estamos viviendo en Litigante es básicamente un pedazo muy dramático de la vida de Silvia, ¿no? En donde tenemos que ir viendo cómo esta mujer muy fuerte, muy independiente, muy responsable, te quiere haciéndose precisamente responsable de todos sus problemas y a ver si es que encuentra algún tipo de solución para ellos. Se trata pues en realidad de un estudio de personaje fascinante y me parece que Silvia es un excelente protagonista para esta película. Sanina interpreta como esta mujer fuerte, nuevamente independiente, una mujer que claramente siempre ha tenido que arreglárselas ella sola, tanto así que ni siquiera quiso depender de la ayuda de un padre a la hora de tener un hijo. Y lo más interesante no solamente es la caracterización de ella o el hecho de que Sanina interpreta de manera muy sólida, sino también está en el intercambio de palabras y en general en la relación que mantiene con Leticia, con su mamá, pues, ¿no? Ya que Leticia es básicamente una mujer bastante difícil. De hecho, creo que tanto en ella como en Sanín o en Silvia podemos reconocer personajes que seguramente hemos visto en la vida real. Por un lado tenemos a la mujer independiente, moderna, trabajadora, profesional, y por otro lado tenemos una generación un poco más antigua que es menos tolerante, más impaciente y que en general busca bastante conflicto incluso cuando se está muriendo de cáncer de pulmón, lo cual es bastante loco, pero a la vez resulta verosímil. Estoy seguro de que conocemos a gente que definitivamente haría eso, lo cual resulta en alguno de los momentos más dramáticos pero también más entretenidos en la película, pues no es bastante creíble la relación entre estas dos mujeres que en cierto sentido no pueden ser más diferentes, pero que medio que dependen un poco la una de la otra, especialmente obviamente Leticia de Silvia. De hecho, a pesar de que la película trata sobre temas bastante dramáticos, sobre las relaciones complicadas entre madres e hijas, sobre la manera en que una madre soltera tiene que vivir el día a día y tratar de educar a su hijo de la mejor manera posible, sobre problemas laborales, sobre el cáncer, la película felizmente jamás adopta un tono demasiado miserabilista o demasiado trágico. Definitivamente es un drama, es realista, por momentos es bastante serio, pero a la vez creo que mezcla un poquito de todos los aspectos que uno consideraría en la vida real, pues, ¿no? Que uno vive en el día a día, ¿no? lo gracioso, lo dramático, lo trágico, y nunca se siente como un melodrama exagerado, lo cual me gustó bastante, especialmente porque muchas veces las películas de festival pueden precisamente llegar a apelar por ese tipo de tonos, ¿no? Pero en este caso es algo que no sucede, felizmente. Sin embargo, también es interesante ver la manera en que el personaje de Silvia poco a poco como que va entrando en una suerte de crisis, empieza a tener una relación bastante sana con un chico con quien inicialmente no se llevó bien, pero mientras ella se va adentrando más en los problemas con su madre y va teniendo más conflictos en el trabajo y en la vida personal, como que va alejando a esta persona, como dando a entender de que de repente no está lista para tener algo bueno en su vida, porque evidentemente ninguno de ellos es perfecto, pero definitivamente tenerlo a él como una suerte de ayuda o apoyo sería bueno para ella, y por momentos ella no parece pensar de esa manera, ¿no? También es algo muy realista y es una caracterización que creo que también un montón de gente va a poder reconocer, no necesariamente uno mismo, pero aunque también podría ser, pero también de otras personas. El estilo de la película es bien directo al grano, me gustó la manera en que utilizan la cámara, las cámaras en mano, la edición enérgica. No es de esas películas de festival nuevamente donde la cámara se mueve poco, los planos duran mucho, pero tampoco es una película hiperactiva, ni mucho menos. Creo que está filmada de manera bastante verosímil, favoreciendo el realismo, ¿no? Casi como un registro, casi como no necesariamente como un documental, pero sí una película que nos muestra todos los eventos desde la perspectiva de Silvia, sin llegar a caer en pretensiones exageradas, ¿no? Lo cual me gustó bastante. Sin embargo, sí sentí que el director Franco Loli no tenía una muy buena idea de cómo terminar la película, lo cual me decepcionó un poquito.
No voy a decir que el desenlace de la película arruina la experiencia en general, porque creo que ese no es el caso. Sin embargo, creo que la película sí hubiera podido terminar de mejor manera, ya que el final me dejó con más interrogantes que respuestas, pues, ¿no? Especialmente después de haber vivido tanto con Silvia, después de que disfruté tanto del personaje, tanto la actuación de Sanin y en general de toda la experiencia de ver la película, creo que Litigante sí merecía tener un final un poco más sólido. No necesariamente un final feliz, ni un final bonito, ni nada por el estilo, porque no tiene por qué ser así. Es más, si no se justifica, no se justifica. Pero sí un final que no lo deje aún insatisfecho, pues, ¿no? Yo, al Litigante de Franco Loli, le doy 4 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben. Y nos vemos en la siguiente. Chau.